No sé. No, a una vecina, digo. ¡Ey! Hola, hola, amigos de Opresión Radio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, hoy, hoy es una noche especial, Carlito, por favor. Pero ese es su cumpleaños, lo está vacilando. Deja el switch en un momento, hermano. ¡Cumpleaños, feliz! A ver, ¡Se lo pone! Con Z, tío. Con Z. Está en la hueva. Bueno, Carlitos Álvarez está de cumpleaños. Nuestro productor. Él está ahí en el switch. En un momento deja el switch que venga acá con nosotros para hacer un brindis. Está intacto, Carlitos Álvarez. Un brindis acá. Salud. Con la gente. Ya le hemos cantado Happy Verde con los muchachos de ADN Show. Gracias a Fausta. Gracias a Fausta que se hizo presente. Gracias a Fausta, como siempre, la mejor pastelería tradicional del país. Gracias, Fausta. Por supuesto, se hace presente también en una noche especial nuestros amigos de Papa John's. Ajá. Aquí está. Papa John's ha pedido Carlos Álvarez con el borde de queso, con el borde relleno de queso, como le encanta. Ya Carlos Álvarez ha comido dos pizzas. Y bueno, y por supuesto, mi hermano de Taqueado. Taqueado. Yo quiero hacer, hazme un zoom, por favor, Los tacos se ven buenos. Mira. Hermoso. Por si acaso. Gonzalo, pará. Pasa la mierda. Escúcheme. Gracias a mi hermano Sergio de Taqueado. Puedes seguirlo como @taqueadolima. @taqueadolima. Esto es. No, digamos, eso es magia. Esto ahí es magia. Viejo, ya nosotros hemos estado disfrutando. Y ustedes verán. Hazme acá el zoom acá, Haji, por favor. Hacía algo bueno, Haji. Mira, a ver. De colores. ¿Por qué? Halloween. ¿Por qué negro y naranja? Porque este es un taco Halloween. ¿Verdad? Un taco de la noche de las brujas. Ajá. Gracias a Taqueado de mi hermano Sergio, @taqueadolima. Muchísimas gracias. La verdad, espectacular. Espectacular, ya lo saben, búsquelo en redes sociales, @taqueadolima, con esta nueva propuesta innovadora. El taco de Jano. Pero todavía no, pero no, pero mi respeto, negro. Bueno. Mamita. No, espectacular. No probé. Espectacular. Hay que avisarte que está lleno, ¿no? Pelico. Yo sabía que tenía cumpleaños. A ver, comentario para Carlitos Álvarez, por favor. Díganle algo. Tres. Díganle algo lindo a Carlitos Álvarez, que por un momento ha dejado el switcher y va a regresar al switcher. A ver, dígale algo lindo a Carlitos Álvarez. Cuando Gonzalo Núñez empezó el ataque. Ya me jodía. El ataque del castor asesino. ¿Va a ser unos cambios de juego? Feliz cumpleaños al papá del pelado, dice. Junis Wang. O Junis Wang. Tu lor, mi lor, nuestro lor, pelado. Cristian Ruiz, sí. Tu lor. Ah, bueno, yo tenía que. A ver, las pastillas azul de Mr. Pito. Todavía no. No lo necesito, hermano, todavía. Carlitos Álvarez, ya que el pelado soberbio no me da uso, hoy puedes consumirme. ¿Qué? No, Carlitos Álvarez tampoco. Carlitos Álvarez es categoría 74. Se fue a probar Alianza y me dijo, ¿sabes quién me quitó el puesto? No, uso porque no necesita. ¿Sabes quién me dijo? ¿Sabes lo que me dijo Carlitos? ¿Sabes quién me quitó el puesto? Michelle Garay. Michelle Garay. ¿Cuál es la garachita, no? Michelle Garay lo dejó sin ilusión de poder jugar al fútbol. No, ¿de qué jugaba Carlitos Álvarez? Volante, ¿no? De puntero. ¿Puntero? Carlitos, no, pero garachita era como media punta. Media punta. Lo que pasa es que Michelle Garay lo bailó y le dio fuera. Viste. Con razón se quedó Garay. Carlitos es un desastre, un árbitro te sacó el puesto, no jodas. Michelle Garay sacó el puesto. Otro Garay. Calle, por favor. Milor, tu jefe pelado jala payasos. ¿Sabes quién me jaló el payaso, no? No, Escucha tu. Ya, pelado, sopla de la vela. Ya, pelado, sopla de la vela. Ya se la soplé a sapo y la. Calle, por favor. Acá. Feliz cumple del que se la come toda. Hablo de la torta, obvio. Aquí está. Gracias, Papa John's, por esta pizza espectacular. Acá está. Ajá.
Ajá. Buenísimo. Porque la gente decía, hermano, ya la caja, no, ¿qué va a estar vacía? Rica, esa pizza. Pero es el negro, el negro. Relleno de queso. Me invitó un pedacito. Relleno de queso. Hoy es una noche especial. Carrito sabe estar acá junto con nosotros. Negro, me da tu pedazo ahí, ¿no? Gracias. O sea, que está hablando en serio. El viejo está hablando en serio. Faltó Queirolo, Carlitos Álvarez. No. Faltó Queirolo, Carlitos Álvarez. ¿Verdad? Para brindar, para brindar. Bueno, listo. Gracias, ahora sí. Vamos con... ¿Tenemos portada? No. Ok, listo. Vamos con la gente, entonces. Vamos con la gente antes de empezar a hablar. Hoy la noticia es... lo de Marco López en la UEFA Champions League. Ganó. Entró y tuvo complicidad con el gol en contra, ¿no? Es el peruano número 15, sí, más allá que el infortunio, pero es el peruano número 15 en jugar la Champions, en jugar la Copa, la Liga de Campeones. ¿Verdad? La Liga de Campeones. A ver, Freddy Sauñejara, arriba Alianza, tricampeón 2023. Un abrazo, Freddy. ¿Qué pasó ahora? 15. Explica, por favor, porque van a pensar que te han... A ver, Yunis Juan, ¿quién gomeó nuestro castor? Esto es lo que estoy diciendo que están escribiendo en mi programa también. Yo digo, no. Desmiente. Me saqué la mierda en mi moto. Me fui. Castor, avisa quién fue para mandarle la moto, dice. No. Y hoy vino, hoy lo vi llegando. Sí. Muy rápido. ¿Eh? No, y me recibió como... pisando como nunca. Castor, claro. Sí, se metió un tacto en el aire para tratar de bajarme a los Chuck Norris. Igualito, Chuck Norris. En la oscuridad. Pelado, mínima le compraste una torta o pediste canje. Bueno, hice lo mismo que él hizo conmigo. Teléfono y Fausta inmediatamente. Una torta espectacular. A ver, Débora Arévalo, peladito rico. Hoy hablará de la Miss Lucianita Fuster. Ganó Lucianita, ¿no? Perdóneme, yo vuelvo a pedir disculpas. Lo que pasa es que voy a aclarar el tema. ¿Ganó? Sí, ¿ya ves? O sea, yo en Salsa Gol llego a hacer el programa. Hoy estoy con todas las correteaderas. Fui a Gamarra a ver... Eterno para Ariel, porque su cumpleaños, ¿no? Sábado lo bautizan. Ajá. Entonces estaba comprando su terno, viendo todo. Llego a Salsa Gol y me dicen, ¿qué opinas del título mundial de Luciana Fuster? Y dije, ¿qué? ¿Título mundial? Dije, ¿qué título mundial? Entonces la gente empieza la joda, ¿no? Ay, ¿cómo? Y le digo, ¿pero qué me están hablando? Y y me dicen, el Miss Grand, ¿no? Miss Grand Internacional. Sí. Miss Grand Internacional. Cosa que yo desconocía, discúlpame la ignorancia. No es que yo le tenga mala onda a alguien, viejo. No, si hay un peruano o peruana que logra algo, en buena hora. Bienvenido, o sea. Pero además, ¿por qué yo no dije en qué momento se dio esta situación? Al mediodía, bueno, al mediodía estábamos con la entrevista, con la conferencia de prensa de Juan Carlos. De Juan Carlos Aulitas. Entonces, imposible, pues, hermano. No, lo que pasa es que la gente, pues, lo tomó a que yo tengo mala leche con sino que no lo vi, no sabía. Yo tampoco no sabía. El mismo Mauri me está diciendo. Pero es como que una de estas cosas del mismo mundo, ¿no? Sí, claro. No, algo así, no, algo parecido. Así que a la gente que se ha sentido ofendida, le pido mil disculpas. Un certamen de belleza. Desconocía totalmente el tema. En serio. Un certamen de belleza, ¿no? Un certamen de belleza. De belleza. ¿Pero nuestra amiga? Sí, pero no, es que yo no sabía, hermano. Quería saber si era lo mío. A ver, relleno guachano con casco de bombero. Feliz cumpleaños, Charlie Álvarez, el único que pudo hacer un programa con un pelado sin talento, que lo único que hace es tragar después de llegar tarde. Feliz cumpleaños, Charlie Álvarez. Tiene buena onda. Sí. Feliz cumpleaños al mejor 10 de la historia de Boca Juniors, Juan Román Riquelme de San Martín de Porres. Sonic y Jaite Pérez. ¿Y por qué no hablan de Cristian Pacheco? Ayer hablamos de Cristian Pacheco, Diego. Claro. Diego. Monstruo, despertate. Ayer no has estado con nosotros. Sí. Las felicitaciones de Cristian Pacheco, bicampeón panamericano. Capo. A propósito, anuncio que vamos a tener presencia en los panamericanos. Está viajando un representante de Apresión a los panamericanos. Ajá. Sí. A Chile, ¿no? Sí. Santiago. Parece que a recuperar algo que. Ah, ya. Que perdió. Ah. No. Así que, bueno. Ojalá. No. Ojalá. Vamos a tener. Eso está más difícil. Vamos a tener representante en los panamericanos. Ese está más difícil. Ojalá que lo recupere. Bueno. Esa máquina. No, está muy tranco. Pelado. Serna confirmado Alianza. Si quieres, pregunto, pero yo tenía entendido que. No tengo yo esa información. Era más para el otro lado. Repito, no tengo esa información. Era
incluso Cristal, Melgar también, ¿no? Cristal también estaba Melgar, muy pero, cerca de cerrarlo a Serna. No. Cristal estaba muy cerca de cerrarlo a Serna, es lo que yo tengo como información. No, no estoy comentando, no. Información. Si cambiaron las cosas, no lo sé. ¿Está cara o Serna o...? Sí, porque hay una cláusula de rescisión. Pero tiene contrato todavía con ADT. Sí, un año más. Sí. Por eso no hablaba del presidente. Bien, ¿no? Por ADT, ¿no? A la inversión y la apuesta que hizo. Bien, no, por ADT. Se salió bien. Claro, nadie, sí. Nadie lo tuvo. Pero, me imagino que se harán acreedor de una... De un porcentaje de la venta futura. Hacer algún arreglo. No. A ver, Demon Inc. Juan Carlos Oblitas me hizo entender la frase célebre de Batman: ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Hoy vi cómo el último héroe se convirtió en villano. Uy, ay, ay. Qué bombita, ¿eh? Yo espero la renuncia. Yo ya comenté, voy a dejar para que ustedes den su opinión. Sí, me preocupó cuando él dice yo solo soy un asesor y me siento frustrado porque parece que no me escucha. No, claro. Pero eso después. Fue el mensaje. Alex Antón, Negro Galván, crack. Puedes mandar un saludo a mi sobrino Bastián Talla. Sí, ¿no? Bastián Talla, abrazo grande, papá. Carlitos Álvarez, saludos a la mesa. Aulitas apoyó a Reynoso a la fuerza, pero por dentro es Gareca Corazón. No creo que sea Gareca Corazón. ¿También le pegó a Gareca, no? Sí, porque dijo que es inoportuno. Era inoportuno. Pero bueno, es un tema que ya es un compromiso que lo tenía. Ya. Sí, claro. Pero bueno, cada uno tiene una observación distinta. Ahora, no creo que sea Gareca Corazón, porque si no se hubiese ido con Ricardo. Claro, sí, ¿no? Y claro. Dijo que no tenían conversación últimamente, ¿no? A mí me parece que es un discurso que dio desde el minuto cero en Perú. Yo no le veo nada raro, o sea, yo creo que cuando firmaron el acuerdo, es cierto, justo pierde la selección con Reynoso y sale ese fragmento. Ese es el cuestionamiento. Pero yo creo que esto ya estaba preestablecido, él sí, ya claro, tenía una manera de presentar. Pero entiendo, preestablecido, pero justo en el momento ese no era el... Claro, porque yo entiendo que ese speech lo da la empresa que lo contrató a Gareca, sí, ¿no? Sí. No, sí. En este caso... Era un tema motivacional. Pero así mismo, o sea, tiene que... Yo creo que de Gareca debió nacer o... No creo que sea. Creo que no es el momento, adecuado, no es el momento, sí, ¿no? Sí. De hablar de ese tema. Sí, ¿no? O sea, creo que está bien. Pero está todo esto en un tipo de maldad ni lo hace a propósito, claro, pero no fue el momento idóneo. No. Sí. Ajá. Taqueado, prueba esta fusión de sabores que te dejará extasiado: tacos, burritos, quesadillas, nachos y más. Con el sabor peruano que tanto nos gusta. Síguenos en @taqueadolima y visítanos en el refugio gastronómico ubicado en la esquina del Jockey Plaza, frente a la Universidad de Lima. ¿Qué esperas? Los que vayan de parte de Apresión tienen 15% de descuento. Vive tú también la experiencia Taqueado. Gracias, mi hermano Sergio, ¿verdad? Espectacular, ¿eh? Sí, buenísimo. Pores, buenísimo. Tacos, burritos, quesadillas de Lima y de todo el Perú. Ahora, hay un problema con los tacos. Que siempre que los ponen por allá, no llegan. Los tacos se quedan por allá, querido. Es como Sergio, el fútbol peruano, no llega la pelota. Claro, por el otro sector, ¿no? Hay que darle la vuelta. Se extiende la gente hincha, Carlitos Álvarez. Ya, Carlitos, ya, tranquilo, ya sabemos que tenemos que leer. Te apuesto te iba a seguir a la selección en su partido de visitante de las eliminatorias. Además, se sortearán cientos de entradas para los partidos de local y miles de premios más. Y tú puedes ser uno de los ganadores. Son 10 paquetes con todo incluido para el partido de visita frente a Bolivia. También se sortearán 50 entradas dobles para el partido frente a Venezuela. Participa desde teapuesto.p o regístrate y sube tus tickets a programateapuesto.p. Vámonos a alentar a la bicolor con Te Apuesto, hincha y sponsor oficial de la selección peruana. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Gracias, Te Apuesto. Ahora sí... Vamos con las declaraciones. ¿Tenemos las declaraciones cortadas? Sí, ok. Vamos con la primera. Hoy, conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas, que la gente... Sí, creo que la gente extrañaba a un personaje como Juan Carlos Oblitas. Pero a ver, dijo cosas que la verdad uno al final termina lamentando, digo, ¿no? Porque la importancia que ha tenido Juan Carlos para el fútbol peruano y que no se ha escuchado. A ver... Tengo entendido que Ricardo Gareca tiene compromisos comerciales con determinadas empresas. Lo que declaró Ricardo en esa conferencia privada es algo que siempre ha dicho. No me causó sorpresa, pero sí creo que fueron dichas en un momento inoportuno. Así y parecieron desafortunadas. Muy bien. De acuerdo, muchachos. Casi todos. Yo creo que hasta la campaña fue inoportuna.
De la campaña de la De la campaña de la... Con el comienzo de las eliminatorias. Estaban esperando la cuarta fecha porque le va a estar las huevas a Perú y que... Sí, pero igual... No sé si fue, si fuera tan fue, maquiavélico. Tan no sé, no creo. Pero no, era desatinado. No, o sea, mira, por ese lado sí, pero yo creo que el discurso no hubiese cambiado si era en enero, si era en junio, si era en diciembre. Me parece que desde ese lado, si tiene una defensa, yo creo que va por ese sector, va por esa zona. Siempre lo digo. Pero sin fuerza, ¿no? Claro, o sea, si uno lo ve ahora y compara con lo que ha dicho, incluso da con el hecho de que Reynoso dijo que habían jugadores de la selección que no dan 60 minutos para eliminatoria. Claro, justamente eso, claro, va de la mano con el testimonio de Gareca, que dice algo totalmente distinto, ¿no? Pero claro, porque el speech ya estaba. Y claro, el speech lo tiene. Claro. Siempre lo dijo. Y yo creo que cuando él hizo su presentación y solamente tenía sus puntos, uno de los puntos que iba a desarrollar era ese. Sí. O sea, de repente la confianza del peruano, que se las crea y todo eso. Siempre habló de ese tema. Sí, sí, sí. Y hay casos, bueno, en su mandato, en su proceso, donde mediante motivación le hizo creer a ciertos futbolistas que podían estar a la altura de los mejores del mundo, ¿no? Así es. Hay muchos capítulos. El capítulo conocido de Miguel Araujo con Suárez, por ejemplo. Sí, claro. Ese que se la creyó. ¿Recuerdan ese capítulo o no? Sí, sí, sí. Que le dijo, mira, acá están tus números, acá están los de Luis Suárez. En los físicos son similares. Correcto. Tú lo puedes parar, ¿verdad? Depende. Y después, de lo que sé es que en privado Alberto Rodríguez le comió la cabeza a Araujo, su compañero en la saga, y los dos hicieron un partido espectacular. Ojo, sí, la primera que lo soltaron hizo gol, Suárez. Pero fue la única que tuvo. Suárez, ¿no? Claro, además, si uno analiza Suárez ese termina, partido, Suárez, fue un partido Suárez muy bueno. Suárez terminó Alberto Rodríguez y no Araujo. Y no Araujo, correcto. Claro, claro. No, pero y después, la misma chamba con Cueva. La misma Cueva, ese Cueva que nadie quería, que Cueva disminuido, que era Cuevita en realidad, y fue Gareca el que lo levantó, lo adoptó en realidad. Felicitaciones, Axel. Esto sí lo tenía que leer. Saludos a toda la mesa, me acompañaron en todo proceso de mi titulación. Grande, ya soy ingeniero, Axel. Gracias. Un abrazo, Axel. Un saludo para toda la familia García. Abrazo. Bueno, entonces estamos de acuerdo que el momento en que se dijo fueron... Inoportunas, sí, más que malintencionadas. Sí, sí. Pero que mala intención no hubo. No hubo ninguna. No creo. De Ricardo, ninguna. Lo que sí causa sorpresa, digo, el tema de que Ricardo siempre dijo las cosas justas en el momento justo. Siempre ha sido un hábil declarante. Sí. Y en este caso, justo era el momento menos propicio para decir eso. Pero sí, yo sé y creo, por lo menos de mi parte, que no hay ninguna mala intención, ¿no? Eso sí, es verdad. 49, Luis Salazar Minaya. 49 años tiene, cumple Carlitos Álvarez. Es decir, si quería aportar en 1974 soles, ajá, no hay problema. Sí, claro. Joseph Chong, Carlitos, que Dios te bendiga con muchos años de vida. Vale, es un Perú. Claro, Carlitos, como está en el switch y pone los comentarios, que están hablando. Lo que le conviene. Pon uno que te diga tacaño. No es lo que les conviene, nomás. Caguatico, Flo, casi 10.000 y menos de 1.000 likes. Dejen su like. Cacaneros, dice. Ya habla, gordo. Ay, es... A ver. ¡Feliz cumple, Caguantico! ¡Saludos, Mauri! Y al sabio Castó, dice. Ahí está. Renato Díaz. Renato. Bueno, vamos con otra declaración de Ricardo, de Juan Carlos Oblitas. Ahí sí hay que atacar, ¿eh? Sí, es. Está flaco. Está mirando con un cariño. Agarrá y pasá. No. Es que yo lo he abierto para que se sirvan. Sí. Todo menos el negro. Antes que le agarre el negro. Yo he hablado con Cristian Cueva. Él tiene un problema en la rodilla. Puede jugar, pero lo limita. Él quiere jugar. Lógicamente, eso lo limita para trabajos y por eso no está en las mejores condiciones físicas. Esa es la realidad. Ahí está. Pero rotura de ligamento no creo que sea, ¿no? Sí, pero el posterior. Pero igual. No sé. El posterior. Y esto creo que deja muy mal parado a varios, ¿eh? Esto de acá es por eso mismo, ¿no? Una declaración, para mí, contundente, certera. Pero incluso con esa lesión jugó en la selección, ¿eh? Sí, claro. Claro. También incluye esa lesión. Pero yo creo que sí hay cierta negligencia, digamos, de Alianza en algún caso. No, para mí 100% de Alianza. Claro.
Porque en este caso, mira, lo decía ayer y hoy lo he ratificado, ese partido es el 26 de marzo. Él juega contra Atlético Paranaense el 5 de abril. El 5 de abril juega ese partido con una exigencia que creo que es mayor, ¿no? En Copa Libertadores. Copa Libertadores. Para mí la selección no tiene nada que ver porque vos pedís un informe, como selección, vos pedís el informe. A ver cómo está este futbolista. Nada, está 100%. Claro. Entonces la información viene mala de Alianza. Y aparte es una inversión tan grande como para tenerlo en esas condiciones, ¿no? Claro, para haberlo contratado en esas condiciones. En esas condiciones, claro. O sea, y hacerlo jugar y ponerlo. El partido con Grau, ¿te acuerdas? Pero, bueno, no fue sé. Golpe, ¿te acuerdas? Un golpe. Es que yo nunca he sufrido nunca he tenido problema de ligamento. No sé si se puede jugar, o sea... Sí se puede. Si puede posterior, sí. Lo que dijo Juan Carlos es que había conversado con él. Uh-huh. Y que le había dicho... En fin, tú decís, un poco, es un poco... ¿no? Y Juan Reynoso tuvo varias conversaciones privadas con Cueva, ¿no? Sí, sin duda. Ahí le ha contado, ¿no? Claro. Y por eso no lo convoca. Claro. Dijo que tenía tantas ganas Cueva de jugar que... No, por eso. No, más allá de los números y la... La condición física. La condición física que le había sacado, pero esto era un problema. Inconveniente para jugar, ¿no? Claro. Lo ofrece de todas maneras. Claro. Pero entonces entiendo que no, o sea, debería ya tomar la decisión de operarse. O sea, no entiendo que deja pasando más tiempo. Si va a estar así, han pasado ya 8 meses y nunca recuperó su nivel por este tema, aparentemente. ¿Para qué sigue insistiendo con algo de que...? Y lo que hablábamos ayer. Claro. Exactamente. A ver, Leo dice, mister, quiero agradecer al programa y especialmente a Bruno Cavazza por inspirarme para estudiar mi segunda carrera, arqueología. A la mierda. Buena, buena. Buena. Sí. Tu hermana también quiere estudiar otra carrera. Un abrazo, un abrazo. Oye, cacho, deja de comer a los demás. Vas a acabar como Cueva, carajo. No está mal, vale, Cueva. Vale, o sea, me metieron presión y no le hagas caso, compadre. Sigue comiendo. No, y estaba a dieta. Empezó la Para volver a esto. Ya hay acuerdo de Cristal con Serna. No. Hay acuerdo, ¿eh? Es la información que yo tenía hace 3 semanas. Hay acuerdo. Faltan finiquitar. Me imagino que esto es entre clubes, pero ya está hablado todo. Asumo que montos y todo lo pertinente para que pueda venir a jugar a la capital. Salvo un milagro, porque nunca hay que asegurar nada si es que no está la firma final. Serna va a ser jugador de Cristal y se espera que en estos días puedan llegar a un acuerdo y ya, digamos, tener la rúbrica que ratifique lo que estamos hablando. Pero del entorno del futbolista me están diciendo esto. Alguien se va, ¿no? De ese equipo. Yo creo que Grimaldo por tiene Serna. Chances de irse, ¿no? Claro. Ofertas en Cristal por él hay. En hace rato. El pase libre al... Corozo. No, Corozo se queda por ahora porque tiene acuerdo. Tiene 6 meses más. Ojo que Serna va como peruano. Serna va como peruano. Bueno. Igual pero va por derecha, ¿no? Corozo va más por izquierda. Bueno, aunque lo cambia también. Igual. Sí. Ya cumple. No para la selección, pero sí para ser peruano. Claro, para ser. Bueno, a propósito, ¿quién tiene las mejores pizzas? Papayo. ¿Quién tiene delivery gratis de lunes a jueves en la web? Papayón. ¿Quién tiene la pizza más deliciosa para acompañar el fútbol? Papayón. Por eso y muchas cosas más, disfruta de tu pizza favorita como Gonzalo en www.papayons.com.pe. Te la llevamos directo a la puerta de tu casa. Papayons, mejores ingredientes, mejor pizza. Ya. Muy bien. El domingo juega Universitario con Sport Huancayo en el Monumental. Ni quiero imaginarme cómo estarán esas barras. Muchachos, ¿y cómo celebra la barra? ¡Queirolo, Queirolo, Queirolo! Santiago Queirolo, el sabor de tu esfuerzo. Queirolo, vinos y pico 100% peruanos para celebrar. ¡Salud con Queirolo! Oye, mi arquero también se está engordando. No. Muy bien. Bueno, vamos con otra declaración de Juan Carlos. En la noche especial. Ajá. Vamos con la declaración, con otra declaración de Juan Carlos Solitas. Aprovecho para mandarle un abrazo a Lenin Bustamante, el hombre bravo que está haciendo las gorras para todo el equipo. Ajá. Para todo el equipo de Apresión. A ver, aquí está. Lo que he conversado con Juan es entre él y yo. Yo estoy muy preocupado como ustedes. Juan está preocupado como ustedes. Pero a mí lo que me preocupa más
es con la selección y esa empatía que se había logrado, no la podemos perder. Quiere decir que yo asumo, creo, que le debe haber dicho a Juan, oye, hermano, se están divorciando la selección de la gente. Correcto. Y ese no fue feeling. El punto fuerte de Perú en los dos últimos procesos. Pero sí. ¿Cómo no se va a divorciar? Nosotros hemos cubierto la selección. Mm. Y sí, o sea, hay menos acceso y hay menos contacto de la gente con los jugadores. Pues sí. Por ejemplo, yo estuve presente en Chile, al igual que Bruno, estuvimos el día del banderazo. Yo también estuve. También, Nero. Y dadas las condiciones, por arte de magia no creo, se hizo todo un operativo para que los buses tapen ese contacto del público con los jugadores. Algo que usualmente pasaba. Antes los banderazos duraban. Los futbolistas salían a recibir un buen tiempo a los hinchas. Había este vínculo, esta afinidad. Hoy no, eso se ha perdido. Se ha perdido. Mauri, pero pasó algo en España, acuérdate. Sí. Sí, mira, sin ganas de defenderlo. Y más aún siendo Chile. Pero con los, no, pero con los policías. No, sí, pero igual, claro, pero no para, me imagino para... Lo que pasa es que ahora en Santiago estaban en un barrio residencial y había un antecedente de un partido anterior en donde hinchas de la U y Alianza se habían peleado, que se quería evitar. Pero no, sí coincido en que ha habido... Pero se agarraron quizás, hubo un incidente. Se agarraron con claro. Pero yo creo que está hablando entre líneas ahí, ¿eh? Y yo creo que ese mensaje se acerca a lo que estoy diciendo. Porque si escucha la conferencia, escuchándolo y viéndolo, para mí el mensaje va por ahí. Por el hecho que me parece que es directo el hecho de que se haya roto este vínculo por una decisión o por un acto que se ve. Pero todos en la mesa estamos preocupados por lo que vive el fútbol peruano, Juan Carlos Sombrías, y en especial Juan Reynoso. A ver. Acá hay una palabra autorizada, porque si alguien la pasó mal en la selección dirigiendo fue Juan Carlos Solitas. Él, así es. Más que nadie, creo que, a ver, no se le compara el cuestionamiento que tuvo Juan Carlos Solitas en su época de técnico. Ah, no, lo odiaba. Lo odiaba, terrible. Peor que lo de Reynoso, lo pifiaron, te aseguro. Peor que lo de Reynoso, te aseguro. Y había apertura, había... Finalmente cuando los resultados no exacto, se dan... Exacto, ahí justo iba a decir, parte por ahí. Pase lo que pase, el hincha o el... O la percepción es negativa. ¿Pasa con Reynoso? Bollero, sí, no, Cholotero. Yo creo que él partió... más tiempo lo de Juan Carlos. Esto recién empieza. Claro. Esto recién empieza. Claro. Él partió con mucha gente en contra a raíz de lo que pasó de su paso de Alianza luego en su momento. Yo siento que ya hay un preconcepto con ese él. Ese es el primer problema. Hay un problema. Preconcepto con él. Yo no sé si Oblitas, desde que agarró la selección, ya tenía... También, porque él había pasado de la U que estaba, el hinche la U lo odiaba... También había algo similar. Para mí, Reynoso en algún modo expreso de su pasado. Y fue técnico del Cristal más exitoso. El más exitoso. Justo en época de la guerra entre Cristal y la U. Dejó a la U diciendo que yo soy hincha de la U y nunca voy a dirigir. Y terminó dirigiendo Cristal, con todo el derecho que tiene, por supuesto. Algo similar a lo de Chemo, porque finalmente el hincha confunde las cosas. Y vivió algo similar. Lo de Reynoso me parece que es un poco más radical. ¿Cuando no se quiere postergar ese partido, Juan Carlos ahorita es técnico de Cristal? Claro. Juan Carlos. El de Lolo. Lolo. Claro. Carlos, claro. Casi muere esa idea. Literal. La U tenía que jugar con Colo-Colo. ¿Tú sabes? ¿Sí? La U jugaba con Colo-Colo, ¿no? Claro. En el Monumental de Colo-Colo. Correcto. Allá. Cuando se rompe el brazo, se luxa el brazo, el hombro, creo, Sub-Sub. Sí. Y un partido universitario. Jugaba un martes, creo. Mitad de semana, martes, miércoles. Y no se postergó el Cristal U. Cristal no quiso... Se jugó en el Lolo, gana Cristal 2-1 goles de la Pepa de Lezari. ¿Los dos? Correcto, golazos. La U con grupo alterno. Bueno, y ahí se armó todo. Entonces, bueno, sí. ¿Quemaron el bus? El bus. Quemaron el bus de Cristal. Entonces, sí, terrible. O sea, Juan pasa hoy lo que pasó en su momento Juan Carlos. Sí. Y Juan Carlos tiene una discusión, tiene un cortocircuito con Vicky. ¿Eh? Claro, Mickey. Que era una voz pesada del periodismo. Sí. O Miki, eso sí, con Miki. Y Miki era el. Miki Rospigliosi, ¿no? Sí. Y un día Freddy, bueno, que me perdone, pero era Freddy el que estaba ahí y le ordenan desde arriba que abre el micro. Y por eso entonces, más que ver un partido, tú lo escuchabas. Claro. Y por ovación. Se escucha el eco porque le ponen en la mental y le ponen en el micro a la tribuna y la gente. Sí.
Lo mataba. Lo mataba. En serio, Blitas estaba, pero contra la pared. A ver, y de repente cometo el error porque finalmente es un tema medio duro, pero hasta me atrevo a decir que en su momento le organizaron la famosa foto de la juerga. ¿De Miramar? De Miramar. Fue ¿cómo en fue ese capítulo? ¿Cómo fue ese capítulo? Fue una portada en el peor momento de la selección tras una derrota. Antes de jugar contra Uruguay. Jugar contra Uruguay, pero venía el equipo en tumbos y sacan una portada de unas chicas. Con alguien que trabajaba en un canal. En un canal de televisión. Canal 5, ¿no? Epa. O sea, diera la impresión de que estaba orquestado o un mal pensado podía... Que lo sembraron a los jugadores. Que lo habían sembrado. Es el término. Sí, pero... No estaba ahí. Pero a mí sí lo que me llama la atención es... Yo le he escuchado otro discurso en algún momento a Blitas. Y hoy no pega tanto al presidente de la federación. No, y yo siento que yo siento que hay gente que está viendo dentro de la Viena el desorden que hay. Lógico. Hay suciedad debajo de la alfombra. Mucho. Que evidentemente no quieren sacar. Y hoy, mi percepción, necesitamos gente que ponga mano dura, que sea drástica, porque mucho se habla, mucho se pega, se golpea la liga uno. Pero arriba no hay gente que diga de una vez, ¿saben qué? No vamos a contentar a todos los equipos, vamos a ser ahora drásticos. Ok. Para este año, empieza así el campeonato. Por lo menos me tienes dos categorías. Te doy este año para que lo cumplas. Ok. Si no puedes, yo el próximo año te saco del campeonato. No me importa si te vas a bancarrota, no me interesa si bajas a segunda. Tú no sigues en el torneo si no me cumples con esto. Ok. Para el segundo, por eso. Por eso. Si no es cambio drástico, no va a ser cambio. Si la gente dice que hay una estructura que no se puede romper. No sucede. Por eso, después, para el próximo año. Al comienzo fueron, de alguna u otra manera, fue algo drástico, pero se ha ido acabando, se ha ido diluyendo. Y si tienen que quedar ocho equipos, que queden ocho equipos, hermano. Si no, esto va a seguir así. Y vamos a ir hablando de esto todos los programas de nuestras vidas, ¿eh? Y vamos a ir hablando de esta... Para mí, de este mal manejo, que a mí ya me tiene loco y me tiene podrido. O sea, todos los años, lo mismo. La misma historia. Venga quien venga. Termina el torneo y vos no sabes cómo va a iniciar el otro. Correcto. Yo te llevo 20 años. Inicia la temporada y todavía no están hechas las bases. O sea, es una cosa increíble. Por eso, yo no veo ningún cambio, ¿no? Los estadios, que es un desastre. Este año, y esto no, creo que esto no es un cuento, ¿no? Este año hubo estadios sin agua. Sin agua. Siempre lo subo. Yeah. Bueno, este año hubo estadios sin agua. Sí, siempre lo subo. Años. No es la primera vez. Yo creo que para lo que pasa es que hoy sí era más sorpresivo y alarmante porque ya se habían dictado medidas en contra de estos escenarios. Pero si yo digo, mira, ahorita le ha dado la derecha muchas cosas, pero yo creo que hoy se tiene que ser mucho más drástico porque si no, la Viena huele feo hoy día. Huele horrible la Viena. Huele horrible. Aparte, yo lo que veo también es que todo el mundo se tira la pelota. Todo el mundo está que quiere zafar cuerpo, salvarse de alguna otra manera y tira, que yo le digo, pero no lo hace. O sea, eso es lo más fácil. Es lo que dijo ahorita hoy. Yo propongo, pero no me hacen caso. No me escuchan. No. Pero si no te escuchan. Entonces, ¿por qué sigues ahí, no? ¿Qué haces adentro? Discúlpame. ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué haces adentro? En el programa de las 8:30 hice una mini encuesta, ¿no? O sea, a mí me deja preocupado porque con toda la admiración que uno le tiene a Juan Carlos. El discurso es otro. Eso es aparte. No, por eso te digo. Hablando de la actualidad. Pero él, cuando él dice, yo solo soy un asesor y no me están escuchando, muchachos, ¿qué se tiene que hacer bajo esas circunstancias? Claro, ya si no lo escuchan a Juan Carlos aquí ¿a quién van a escuchar? Pero por eso. Al de Copa Perú. Por eso. Claro. Pero si ya no te escuchan, Carlos. Si ya no te escuchan, da un paso al costado. Pero está bien, perfecto. Pero si no escuchan a Oblitas, que tiene experiencia tanto en gestión. Una voz, claro. En voz, como el futbolista, como entrenador, como seleccionador, como gerente, como lo que quieras. ¿A quién van a escuchar? Sí. Dentro de la federación. Mira, y ni siquiera se hayan respetado en la Viena es Juan Carlos. Sí, y Gustavo, Gustavo, tú has estado ahí. Tú conoces, mejor que quizás todos los que estamos acá, seguramente, cómo funciona el torneo de menores también. El torneo de menores, con todo el respeto del mundo, es una burla.
Es una burla. Es una burla. ¿Cómo seleccionas en un fútbol que no es competitivo? Que no es competitivo. O sea, estamos con gente, con amigos, compañeros que han estado, han vivido Argentina, Uruguay, han crecido. O sea, en un fútbol donde las divisiones menores te llevan a llegar a primera de manera muy, muy, muy buena, siendo un futbolista que puede enfrentar distintas presiones. Algo importante. Pero vos lo y no vemos. Estás enlutado de un detalle importante, sin pagar. Vos lo dijiste recién, Mauri, no son drásticos a la hora de tomar las decisiones y marcar las normas, ¿viste? No son drásticos. Y hasta que no se sea drástico, ¿viste? Esto va a seguir así. Si no, nos cambio. Los clubes si no tienen que tener. Mirá, los clubes a lo largo de todo este tiempo le han sacado la vuelta a la norma de tener menores. Claro. Tener divisiones de formativa. Porque contratan una academia de la provincia. Y la ponen como divisiones menores. Le ponen la camiseta nada más. Y la gente lo sabe eso. Y la federación lo sabe. Estos chicos tienen gran mérito. Los Quispe, los Grimaldo. Para salir dentro de este desierto que vemos. O sea, porque no llegan con los partidos de rigor que necesitan. Tú, Negro, cuando debutaste en Racing, llegaste con un bagaje importante de partidos de nivel. No sé si al nivel de primera, pero nivel competitivo. En tu caso, me imagino que también. Marco, no sé si antes era distinto esto. No sé si antes la competencia era diferente. No, siempre ha sido. ¿Tú igual, pagaste para llegar a jugar o? No, no. Nunca. O sea, lo que pasa es que hay equipos, los grandes, que ahí sí no. Ahí sí invierten de alguna. O sea, no como la deberían camiseta, de repente, pero sí hay una inversión. Pero hay una totalidad importante de equipos que sí, pues hay que pagar. Los papás tienen que fajársela, ¿no? Fajarse todo eso para que sus hijos jueguen. Pero ahí estamos hablando. ¿No? Alguna vez no, jamás. Pero ahí va. No, pero son los primeros en reclamar el derecho de formación, ¿no? Exacto. Son los primeros. El padre se rompe el alma laburando para. La madre laburando para que el hijo no falte, no le falte el chimpú, no le falte esto, no le falte el otro. Paga la tarjeta María, la tarjeta roja, el buzo, paga todo. Toma, todo. Las inscripciones a los campeonatos. Y después, cuando el chico llega a primera y tiene la oportunidad. Salía afuera, ¿sabes cómo te reclaman el derecho de formación? Juan, y no hizo ni un carajo. No hicieron ni un carajo. Claro. Y eso es una injusticia total. Una conclusión final. Dale, dale. Yo creo que para que crezca el fútbol nacional y los clubes hagan algo para intentar cambiar esto, tienen que dejar de pensar en sus intereses y dentro de lo que hagan, tienen que pensar un poco en el fútbol en general, en el fútbol nacional. Si tienen que dejar ir dinero para algunas cosas, dejar ir dinero para otras cosas. No sé si para mejorar el torneo de menores, para mejorar, digamos, en cuanto a formadores, lo que sea. ¿Cuántos? Muchos piensan, supuestamente el dirigente tiene que trabajar para el club, no vivir del club. ¿Correcto? Un dirigente, un presidente del club, para mí, tiene que estar sobre. Tiene que tener capaz que 5 o 6 empresas. No, tiene que estar económicamente salvado para manejar el club. Sí, obvio. Si ¿me explico? Tiene vida, no tiene claro, vida. Claro. Para manejar el club. No. Ah, cobro un sueldo o vivo del club. De 55 pesos. No existe eso. Negro, conocemos a un millonario que se quedó en bancarrota por meterse en el fútbol. Por meterse en el fútbol. Por meterse en el fútbol. Yo sé en común, no quiero pensar mal ya, pero yo creo que. Ahora, el presidente de la federación elige dónde hablar, ¿no? Elige en qué medio hablar. Obviamente, pero porque todo. Y yo creo que, no quiero pensar mal, pero hoy, el hecho que esté Reynoso como técnico de la selección hace que no se hable tanto de él. Claro. Hace que no se hable tanto de él. Están esquivando. Ya le comenzaron a caer ya en programas políticos de fin de semana. Ah, eso sí. Panorama, ¿no? Panorama. Pero eso también baja un poco el agua para que no le caiga tantas balas a Juan. Vale, claro. Sí. Cuando falta una semana y empiece la convocatoria, otra vez comienza. ¿Tenía que salir a hablar a Oblitas? O sea, yo creo que sí. Es más, tú dijiste, ¿no? Hace unas semanas. Sí, claro. Oye, Oblitas. Claro, el sábado. ¿Qué claro, Oblitas? ¿Qué fue la pregunta, ¿no? Pero a la hora. Aparte, porque es una voz autorizada. Un mensaje de victimizarse. ¿Pero qué querías escuchar? ¿Lo que se vaya a Reynoso? Yo soy un asesor y no me hacen caso. No, en ese tema. Pobre. Yo me refería un poco al apoyo que necesitaba Juan. O sea, si alguien tenía que apoyarlo. Porque claro. Obviamente. O sea, acá está saliendo. Oye, o sea, no hace caso, mi compadre. ¿O no? Sí, claro. No le hacen caso, pues. No le van a hacer caso, ya lo dijo. No le van a hacer caso. Entonces, ¿qué queda ahí?
Pero a la próxima me voy. ¿Por qué esto? Yo, este es un anuncio. Quiero escuchar a Gustavo, porque Gustavo ha estado hace poco como técnico en la sub-20. ¿Y coincides en algún momento con Juan Reynoso? Uh-huh. ¿Eh? Sí, justo cuando llegó. O sea, ¿por qué crees tú, o sea, esto de generar una antipatía, una división, no sé, esta mala onda de algún sector de la hinchada? O sea, ¿cómo es Juan Reynoso en supervisando los menores, en el contacto con los que trabajan en las menores en la selección, en la federación? Sí, bueno, justo cuando llega Juan, justo sucedió todo lo mío, tuvimos poco tiempo juntos, ¿no? Pero sí se suscitó una situación que a mí, por ejemplo, no me gustó, ¿no? Nosotros estamos entrenando una vez con la sub-20 y Juan me dijo para ir a ver el entrenamiento, me pareció notable, digo, porque está bueno que vaya a ver el entrenamiento. Pero se metió a increpar a los chicos, ¿viste? O sea, se metió en el entrenamiento. Yo generalmente cuando pasan las cosas, lo primero que hago, me pongo en lugar de la otra persona. Creo que se responde solo. Cuando vos te pones en lugar de la otra persona, te respondes solo. A mí no se me pasaría nunca por la cabeza ser el técnico de Alianza, ir a la reserva y meterme en el entrenamiento a corregir, ¿no? O sea, esperaría que termine el entrenamiento, hablaría con el entrenador y bueno, y tomaría alguna medida si es que me compete alguna medida. Porque no quiere decir de que porque uno sea superior, digamos, porque en este caso es el de la selección mayor, mayor jerarquía, no quiere decir que se meta directamente. Esa parte no me gustó. ¿Pero corrigió técnicamente? Sí, se metió a discutir con algunos chicos y esa parte no me gustó. Pero yo siempre tuve una buena relación con Juan, incluso yo he ido a ver entrenamientos cuando estaba en Melgar y todo eso. Y bueno, y quedamos de tener una charla cuando yo salgo de la federación, que me quedó de avisar y nunca nos juntamos, ¿no? A mí me hubiera gustado comentarle cómo era que estamos trabajando y que él nos dé su opinión, porque es interesante. Al final, el que dirige el sudamericano, Serna. ¿Es Serna o es Reynoso? Es Serna, pero Juan creo que atrás es el que tomaba varias decisiones, ¿no? Ahora, yo comparo lo que dice Serna después de quedar eliminados en el sudamericano. Y lo mismo que dijo Juan. Exactamente lo mismo que dijo Juan. Por ejemplo, en cuanto al ritmo, a la competencia, el poco físico que aguanta el jugador. Claro, o sea. Pero si tú sabes cómo es. Sabes a dónde llegas, ¿no? El goleador de toda la preparación fue Stefano Laya, el chico de Vallejo. Sí, de Vallejo. Y no estuvo en el sudamericano. Yo sé que a Juan no le gustaba mucho el tema de algunos aspectos del chico. Que tenía que corregirla, porque yo también justo yo le decía lo mismo. Aparte, yo coincido mucho con Juan, ¿eh? Yo en la manera de trabajar, yo coincido muchísimo con Juan. La verdad. Esa parte no me gustó mucho. Y bueno, y es lógico que más allá de que estaba Serna, era Juan el que estaba monitoreando todo de afuera, ¿no? De esta selección, ¿a quiénes tenías? A Grimaldo, ¿verdad? Sí, a Grimaldo. El de Cantolao, el central. Tenías sí, no a la selección. Bueno, no está en la selección. Estaba Lazo, estaba Kenji Cabrera, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sebastián Aranda, lateral izquierdo que estaba en San Martín, que ahora está en comercio, a préstamo. Estuvo bien el otro día. Sí, estaba, hablaban todos de Catriel Cabello, que bueno, no lo ha citado últimamente, pero estaba Catriel. Y tú lo llevas a la selección a Gonzalo Aguirre, ¿no? A Gonzalo Aguirre, claro. Sí. ¿Tú tuviste un primer contacto con Mateo Pérez? Sí, yo tuve contacto con Mateo Pérez. Porque hablan de una posibilidad que juegue en el preolímpico, ¿no? Sí, puede ser. Mira, con Mateo Pérez fue lo siguiente. Con Mateo Pérez nos juntamos por Zoom con el papá y con él. El papá hablaba más que el chico. Sí. Un detalle, te lo digo. Buena onda, Alex. Acá le mando un saludo porque he hablado en algún momento con él. Y cuando yo hablé con él, yo le dije que yo quería llevarlo a México, una gira que íbamos a tener por México, que la tuvimos al final, en septiembre. Y le dije que en esa instancia yo lo iba a citar, esto 2 meses antes, más o menos. O 3 tal vez. Y le dije si estaba dispuesto, me dijo que sí, que encantado de la vida, el papá dijo que estaba encantado de la vida, esto y lo otro. Y cuando nosotros hacemos la citación, no sé si fueron un mes antes, 20 días antes,
él había optado por ir a Suecia. O sea, me dijo eso y después dijo que era muy tarde, que lo habían citado tarde, que ya, o sea, me dio un pretexto que nada que ver para mí, para irse a Suecia. Si quiere, claro, a Suecia tiene todo el derecho, pero a mí me ha dicho una cosa y hizo otra. Por supuesto. Pero por te supuesto. Digo, así tal cual fue. Él nació en Suecia, ¿no? Sí. Él nació en Suecia. Yo creo que si viene, va a venir, pero yo creo que... O sea, puede ser. Él ya tiene la seguridad que va a jugar, a ver, viejo, por ese creo, país. Yo tuve la oportunidad también de conversar con Alex, yo lo conozco. ¿Alex quién es? El papá de Mateo. Cabe la posibilidad que de la federación no hayan querido desembolsar lo que es pasajes. No, nada. No. Se le pagaba todo. Todo. Todo se le pagaba. Como se le pagaba a todos los que vinieron. No cabe ello, a todos. No queda nada, no. Yo estaba ahí, no hay ningún pretexto, ningún motivo. No, pregunto. Te digo porque a mí me llamaba la atención, porque nosotros hablamos, yo quería hablar con el chico y hablar del papá, ¿viste? ¿Entendés? Ahora, ¿habla bien español? Yo lo que hablé con él... No sé. Sí, habla. Algo que yo hablé con él, que de repente no sé si te lo habrá dicho, era que... Y creo que lo comenté acá en un momento, que allá la competencia es muy fuerte. Sí. Y el hecho de venir... acá a Perú, porque no era como que perder piso y posibilidad allá. No, porque en el día a día es... Claro, muy... pero no te parece que lo tiene que haber dicho. No, por eso te digo. Sí, de repente, sí. A veces, a ver, como papá que quieres también fungir de representante, quieres lo mejor para tu hijo, o no, o de apoderado, a veces no, te cuesta decir las cosas, ¿no? Ser más claro, como que no quieres quedar... mal con ninguna parte y al final terminas quedando mal. Este chico es capitán de la reserva del Bayern. Sí. ¿Pero fue convocado? Para Suecia sí. Para Suecia sí. Sí. Ha vivido toda su vida allá, ve otra selección, claro. Hay otra seriedad. Pero lo que vamos es lo que puede decir el viejo también, que a veces, como te digo, el papá no es claro. Y o le cuesta de repente. Le, claro, porque afuera van a decir puta, así van a decir que es traición a la patria. Exacto. Está bien. Con el tema de la fienda a tu hijo y hables por tu hijo, pero hasta cierto punto. El hijo ya grande ya. Cuando tu hijo grande ya, tiene que hablar el hijo. Claro. Es el que tiene que. Él es el jugador de fútbol, ¿me entendés? Pero sigue siendo. Él es menor de edad. Ahora, menores puede jugar en distintas selecciones. Sí, ¿no? Sí. Hoy, menores puede jugar en distintas selecciones, pero no ya hay mayores cuando juegas profesionalmente y juegas. Claro. Creo que son. Le he visto algunos videos, es muy buen jugador. Ya quedas obligado a jugar en una sola selección. Dale. Bueno, Luchito Advíncula no viene porque se está preparando para ver la final de la Liga 1. Así como Luchito, tú también prepárate para ver la Liga 1 ahora en Claro. Contrata fibra óptica más Claro TV con el doble de velocidad por los 6 primeros meses y disfruta del canal de la Liga 1. Además, puedes contratar el paquete Liga 1 Max para vivir al máximo los partidos en vivo. ¿Qué esperas? Llama al 0800-00200 y cámbiate a Claro. Sujeta cobertura, evaluación crediticia y facilidades técnicas. Conoce más en claro.p/hogar. ¡Gracias, Claro! Llegó el momento de nuestros amigos de Cabify, la app más segura y confiable porque cuenta con todas las rutas absolutamente monitoreadas para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Ajá. Para ganar se necesitan planes, rutas para seguir y llegar a la victoria, como las rutas que tiene DFSK Glory para ti. Disfruta de tus viajes en familia con tu Glory 580, la SUV más vendida del Perú. O haz realidad tu emprendimiento con los vehículos comerciales DFSK. DFSK Glory, en la ruta que elijas, va contigo. Más información en www.dfsk.com.pe. Quiero mandar un abrazo a nuestros amigos de Danus Chicken, que me dicen, ¿por qué no me avisaron que era cumpleaños de Carlitos Álvarez para portarme? Porque Gonzalo dijo, no, por favor, Peter, ya no más. ¡No más! Que venga mañana, por favor. Mañana está Danus Chicken con nosotros. Contagiado basta y sobra. Para cerrar un poquito, Peter, lo que está hablando. Dale. Pero escúchame, No, es egoísta. Es buen amigo. Le ha dado de comer el micrófono también. Sí, mi gran amigo Gonza. El otro sector, hermano. Ahí está. Ahí está. No, tiene hambre.
Sin embargo, para no, cerrar dale, un poquito dale. Lo que estábamos hablando, el caso de Gonzalo Aguirre y Caterina Cabello siempre tuve una predisposición tremenda del primer día. Ellos dos, del primer día. Yo con Gonzalo Aguirre luché un montón porque he hablado con el entrenador que estaba en ese momento, en Chicago, pero lo estaba utilizando, estaba peleando el descenso. Pero Gonzalo quería venir a muerte, ¿no? O sea, estaba deseoso de poder estar en la selección. Y el caso de Catrini, hablar también, ¿no? Y creo que lo ayudó para llegar a la selección y para llegar a Cristal después. Porque hoy es futbolista de Cristal, ha tenido algunos partidos. Sí. Es interesante. Buen jugador, sí. Te quería consultar por otro caso que sé que Chemo lo tiene muy en cuenta. Que se trata de Felipe Chávez. Es el otro del Bayern, ¿no? Sí. Dicen que es talentoso, zurdo, ¿no? Sí, él tiene el problema de... No estaba... El tema documento no estaba claro todavía cuando nosotros estábamos hablando con él. Pero él estaba en la lista. Sí. en la lista y bueno, yo lo quería ver también, ¿no? Aparte de los partidos amistosos era para eso. El torneo de México, que fue un torneo bastante competitivo, era para ver a alguno de esos chicos, ¿viste? En el caso de Mateo Pérez era uno de los casos que queríamos ver. Te querías una pregunta sobre la... O sea, si bien es cierto, tú dejaste el cargo y no sé si de repente quieras meterte en ese tema, pero ¿alguna evolución de estos chicos a los que dirigiste? O sea, ¿tú pensaste que estos chicos a estas alturas de sus carreras ya estarían en equipos peleando una titularidad? Sí, claro, sí. Algunos de ellos sí. Por ejemplo... Porque siempre es raro, ¿no? Como sí. Que, y estos chicos que prometían... Claro, yo entiendo que en Alianza, en la U, les cuesta. Claro, igual ellos agarraron una época, ¿viste? El tema de la pandemia, que fue complicado para ellos, ¿no? Sí. Imagínate que les cuesta... Un chico peruano, un juvenil, le cuesta un montón poder claro. Llegar a la primera división y poder ser competitivo y todo eso. Imagínate con el tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, André Vázquez, que era un chico de Pirata que se fue para Melgar, no ha tenido participación. Yo pensé que él podía estar peleando situaciones importantes, ¿viste? Porque se le veía alguna claro, le ves cosas, así, claro. Le vi cosas, sí. Y sí, ahí si empezás a tocar, habían varios, ¿no? Pero porque te da la impresión como que solamente Grimaldo sobrevivió sí, a... Sí. Sí, y eso que Grimaldo, viste, lo tuvimos poco, porque claro, estaba jugando en primera, claro. no lo prestaban mucho, y cuando fue a México con nosotros, sí, ahí tuvo la oportunidad de jugar allá, hizo en buena forma, pero ahora está destacando muchísimo más de lo que estaba destacando en ese momento, ¿no? Para mí hay dos jugadores interesantes más de ese equipo. Uno es Lazo, que yo espero verlo jugar más. A mí me parece un jugador interesante Lazo, sí. O sea, dentro de todos los partidos que lo he visto, hoy no ha jugado tanto porque... ¿El central de Melgar? Soso se la juega más por Orsán, por Galeano, sí. por Archimbó, ¿verdad? Y el otro es Kenji Cabrera, que si es sí, que claro, termina claro. De pulir algunas cosas, sí, creo pues, que sí. Es interesante. Hoy jugando en otra posición, más de atrás viene, me parece ahora. Y para terminar con lo de Felipe Chávez, que justo me acabo de escuchar un audio sobre él. Oye, él, más, pues, ¿por no pones más? Él es... Es el quinto consecutivo, vos. El quinto consecutivo. Ya, dale, sigue poniendo. Él es de padre. Bueno, no sé qué pasó. Dale, tranquilo. Él es de padre. Se me fue. No, escuchaste un audio. Sí, sí, audio. De Felipe Chávez. Él ya. Es de padre. ¿Qué nacionalidad? Peruano y, claro, y mi madre alemana. Dicen que estuvo en la 17, lo vimos en la 17. No jugó del todo, porque no tenía la importancia de repente que puede tener ahora. Y para la 20 esperan que venga el próximo año porque lo van a tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Interesante jugar en el Bayern. Creo que no podemos menospreciar hoy a nadie menos un futbolista jugar en el Bayern. Claro, ¿verdad? Claro. Y tiene grandes condiciones para poder mejorar. Figurar en Perú claro, en el claro, futuro. Claro. Hay temas, justo nombraste a estos dos últimos jugadores, Lazo y Kenji Cabrera. Hay que ver dónde están también. Capaz que no son utilizados por el técnico y están perdiendo muchas oportunidades. Claro, hay que ver ese lado también, sí, claro. Me parece. Sí, porque capaz que jugar, ¿no? Hay técnicos que son cerrados en su idea futbolística, que piensan capaz que usar jugadores más grandes o no encajan en el sistema que claro. Quieren. Están perdiendo el tiempo. Melgar Bonero tiene buenos chicos en menores. Sí. Tiene buenos chicos. No, yo sé, pero... Mirá que Marco en ese tema está trabajando bien hace años. El año pasado, por ejemplo, como hablábamos acá en la mesa, que estaba Reina y Ramos, que eran jugadores totalmente convocables. Perdieron. Sin embargo, perdieron el piso. Sí. Hoy... ¿Me entendés? Que el sistema y el técnico... No digo que la culpa la tenga Soso. No, obviamente. Pero digo, no. La manera de jugar hizo de que no juegue con laterales. No juegue con laterales. Y perdiste dos jugadores que capaz que si estaban en otro equipo, sea cual sea, iban a seguir destacando.
Capaz que podrían haber tenido chances por la edad corta que tienen cada uno. Bueno, si nada, no, el futbolista por las puras, en vez de mandarlo a préstamo, porque no lo perdés, claro, lo mandás a préstamo, exacto, y le está dando rodaje. Porque a Reina lo terminó tapando Darrigo, que juega, sí, por ahí, y Bordacara a Ramos. Y a los dos, a los dos lo voceaban para la selección, ¿eh? Eran indiscutibles. Por eso mismo, eran indiscutibles. Sí, en línea de cuatro, espectacular, ¿no? En línea de cuatro. En línea de cuatro, claro, con Lorenzo. Claro. Claro. Después la Copa, sí, claro. Después la Copa Sudamericana, que fue impecable de los dos. Por eso mismo, pero perdiste dos jugadores que estaban muy bien. Claro. Muy bien, que hoy podríamos hasta hablar de otro tema con estos chicos, si estarían jugando en la línea de cuatro. Claro. Pero a mí me parece Ramos particularmente, me parece que no se ha podido adaptar a... Porque él es un tipo que, claro, va mucho para adelante. Podría, ¿no? Podría, ¿no? Ser, podría jugar la, así como, sí, como, sí, o como Bordacar. Bueno, lo que la función es Bordacar. Bordacar, de repente, sí. Con más marca, ¿no? Reina, pero sí, lo cuando, como pero lateral, en su mejor momento, cuando todos pensamos que lo iba a convocar Reynoso, no lo convocó. Y dijo, y se le preguntaba, ¿pero por qué no lo convoca? Porque Melgar tiene muchos partidos, dijo, ¿no? Estaba, sí, sí. Melgar, sí, tiene, sí, muchos, claro, mucho compromisos por cumplir, claro, ha suspendido, claro, y claro, quiero que... Entonces la gente dijo, puta, pero... Y de, no los convocó. Y chau. 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 Sí. Incluso se le cuestionó, ¿no? Le está, sí, favoreciendo a Melgar. Porque mira, mal o bien, son cuatro jugadores que tenés en Melgar que podrían haber sido convocados. Claro. He tenido en la sub-20 como en las, claro, mayores. Y el otro que no sé si tenía nivel de selección, pero jugaba mucho. Que tenés acá. Jugaba, sí, mucho el año pasado, que, claro, ha bajado su nivel. Es de Nemostier, ¿no? Nemostier en la Copa era titular. Otro la Copa que se perdió de... también en el camino, ¿no? Sí, también se perdió, no lo utilizan, o sea, tampoco. Poco, sí, no es titular, jugar, ¿no? No. Por eso no. Eso es raro. A porque eso es lo que para, voy. Ese es, para Lorenzo préstamo, era intocable, ¿eh? Mandar, sí, a préstamo, mandar a préstamo a esos futbolistas para, sí, que no pierdan todavía. Claro, porque, Juan. Claro, y ahí sí Juan lo convoca, creo, ¿no? A Nemostier. Creo que lo convoca a un proceso, a un partido, a uno de los... No recuerdo. Creo que sí. Ale, creo que sí. No, el único que... El único que ha seguido convocando Juan es a Arias, ¿no? Pero, Arias, ¿hasta qué punto de puede un dirigente, o sea, interceder? Por ejemplo, porque es patrimonio del club. Claro, tanto claro. Ramos, Nemostier, Reina, ¿no? Y claro, son jugadores, en algún momento hasta hablamos de exportables, ¿no? Vendibles, ¿no? Y que... No lo puede poner ni sacar directamente, pero sí puede intervenir. Oh. Claro que interviene. Hay clubes que presionan al, exacto, entrenador, eso para voy, decir, mira, este jugador es patrimonio nuestro, o sea, tiene que estar ahí. ¿Cómo, exacto, puede ser que no juegue ahora? Eso voy, ¿no? O sea, pues mira, claro, tío, independientemente, claro, de lo que quiera, el entrenador. A eso voy, mira, claro, claro, la juego, ¿eh? Ahí se equivoca. Termino con esto. Para mí, hablo si fuese yo dirigente, claro, buscaría algo similar a Lorenzo, que juegue con el mismo sistema. Uh-huh. Vos sabés que... Es que lo trajeron a la Bahía primero. Claro, exacto. Que si la Bahía mantenía claro, pero lo mantenía, claro, a Reina y a Ramos, sí, pero vino Soso y Soso todo el mundo sabe que va para adelante y cambió todo el sistema, sí. Sí. Mira, viendo qué equipos juegan así, no soy dirigente de Alianza, pero si soy dirigente de Alianza los traigo los dos y le digo, ¿sabes qué, Peruzzi? Si te quedas vas a tener competencia, una buena competencia que es Ramos. Bueno, ¿sabes pero qué, Lagos? ¿Sabes qué, Lagos? Como no puedo traer dos laterales extranjeros porque Reina, quiero reforzar otras posiciones con jugadores de afuera, te traigo a Reina y hago una competencia con Lagos, bueno, con y te Reina, aseguro los dos Lagos. Con los dos, Alianza manifestó su interés en su momento. ¿Por los dos? En su momento por los dos. Claro, pero los dos tienen contrato. Es más, yo tengo entendido, yo tengo entendido de que en su momento, no ahora, en su momento, hasta familiarmente, de parte de Reina, hubo conversaciones con la dirigencia de Melgar para que Reina pueda tener facilidades, porque bueno, porque son hincha de Alianza y querían que juegue en Alianza, al ver que no iba a ser utilizado por Soso. Pero no, tienen contrato es que, y... Es como que reforzar a tu rival. Claro. Eso te iba a decir recién. No, prefieren tenerlos así, como está el caso. Ahí está el error. No digo que sea el caso de Melgar específicamente. No, pero lo que dijiste, ¿verdad? Un directivo tipo normal, de cualquier equipo, piensa a veces de esa manera. No le voy a dar al rival a darle... Prefiero tenerlo... Se lo doy a otro equipo. A otro equipo. Por eso es que tenerlo arrimado. En su momento se pensó que la bandera era parte de tender un puente. Decir, ok, tú quieres a la bandera, toma. Y dame el otro año yo quiero a este jugador. ¿Eh? Claro. ¿Me entiendes? Bueno, claro. Entonces, a veces se hacen ese tipo de, ¿no? Sí, y ojo, bueno, que no dije la U, porque la U juega con otro como sistema. Fossati, claro. Y Fossati, claro, se va a quedar el próximo año seguro también. Entonces, es perderlo. Es lo más probable. Es perderlo. Claro, también, obviamente. Te apuesto, presenta la jugadaza que llega para calentar el cierre de clausura. Final de Candela. Cuatro equipos llegan a la fecha final con posibilidades de ganar de clausura, pero solo uno celebrará.
Todo puede pasar en 90 minutos. ¿Por quién te la juegas? Si gana Universitario, te apuesto paga 1.10 veces tu apuesta. Si Melgar gana, te apuesto paga 6.05 veces tu apuesta. Si gana Alianza, te apuesto paga 26.30 veces tu apuesta. Y si gana Cristal, es decir, el Clausura, te apuesto paga 34 veces tu apuesta. Es decir, esto de que si gana es si gana el Clausura la U, exacto, si gana el Clausura Melgar, si gana el Clausura Alianza y si gana el Clausura Cristal. Hay que aclararlo porque uno dirá, oye, pero yo aposté a que ganaba Alianza el partido. No, no, el Clausura. El Clausura es, vale la pena aclarar porque no va a ser que la gente haga, oye, pelado, tú me dijiste y no me pagas la metida. No, no, es el torneo. El torneo, el torneo. El torneo. Gracias, te apuesto. Antes de despedirnos, tema para, como para mañana, ya por último. Todos sabemos lo que deben estar sintiendo el jugador de la U, ¿no? O sea, la ansiedad de. ¿Qué piensa el de Huancayo? Que va a ser protagonista y que va a estar observado, además sin presión de ganar nada. ¿Y a qué? ¿Y los maletines? No, por eso. Es la única presión. Sí, Gonzalo. Para mí hay más que eso todavía. Y también que te vean, ¿no? Claro. Mucho más cosas, sí, que eso, claro. Lo hablamos mañana. Escúchame. Pero una última para dejarla ahí, ¿no? ¿El juego de Huancayo le favorece a la U? Porque es un equipo, como decía Peter en la tarde, que tiene la pelota. Le quita la pelota. Que le gusta tener la pelota, ¿no? Con Salcedo, con Lluvia, con Benítez. Guacha. Y la tiene con Guacha. Se defiende con claro, pelota. Claro. Pero no es contundente. Digo, puede invitar la U, lenta. Puede invitarlo a la U, porque la U es un equipo que directo te ataca también. Lenta. Que es un equipo directo, vertical. Que puede tener un vínculo, se puede tener algún momento la pelota, pero va para adelante. Lo atrae. Sí, te parece lenta, pero no me parece lenta. Está tu, ¿no? está tu cuchillito alta. Pero son lentos, sí. Bueno, está Colombo, ¿no? Colombo, Ángel, Conan. O sea, en el último partido jugaron Zamudio, jugó Guamán, Colombo, Balta, y jugó Ángeles. Jugó Salcedo, jugó Roja tampoco lo jugó. Benítez, Yuya, Ross, Ray Gómez y en punta Guacha. Ese fue el equipo. Equipo bien jugado. Ofensivo. No, ese, bueno, pero ojo que... jugó de manera muy ofensiva, sí, pero ahora claro. Yo creo que va a poblar el medio campo. ¿Eh? Lo va a meter a Roja, lo va a meter a Salcedo. Y todos van a jugar sabiendo que todas las... Pero usted es la sudamericana. Sí, pero al contrario, te da una tranquilidad. Tranquilidad, claro. Claro. O sea, no tienes que pelear nada. Pues, si pierde. Correcto. Depende del maletín. Todo depende del maletín también. Y tiene un técnico... que tiene pasado blanqueazul, ¿no? Sí, claro, Wilmar. O sea, si quieres meterle condimentos al partido, sí, que siempre está bonito. Wilmar, por encima de todo, es un profesional. Sí, claro. Sí, a la Alianza también. Sí, Odito, va a querer. Sí, sí, claro. Sí, es un profesional. O sea, él no cree. Franco, hincha sí. Alianza, confesa, famoso. Wilmar y Franco le han sabido que más la película Alianza. Sí, claro. Mil veces. Bueno, gracias a los más de 15.000 dispositivos conectados. Gracias. Taqueado de mi hermano Sergio, lo pueden seguir en redes sociales como @taqueadolima, hoy ha hecho magia y el más feliz es Gonzalo. Gracias, Papayón. No, aparte había el micrófono. Había un comentario de Gonzalo y lo han borrado. Gracias, Papa Jones y. No, es que hizo contrato Sergio con Taqueado con Gonzalo. Escúchame. La camisa está oficiada. El dolor de acá no lo deja comer mucho. No te deja comer mucho, ¿no? Sí, lo mismo que te limitó bastante. Te dejó comer. Gonza, sinceramente te pregunto, ¿cuántos accidentes has tenido en el año? Ah, yo pensé que tres. Te lo digo porque ¿cuántos nachos te has comido? Te lo digo. El tobillo. No. Pasado. Esto te digo porque te quiero y acá creo que la gente te quiere. Para mí la bicimoto es muy peligroso, hermano. Aparte de eso que es peligroso, el casco es baratito el que te compré. El que te compró Julio, compró oferta 2 soles. Perdón, o sea, quiere decir que esta cicatriz demuestra que el casco de Juninho no sirve, ¿no? Es una cagada, el casco. Gonzalo. Juninho, ¿qué vas a esperar? No sé, la próxima te compro un bozal. Es más duro. Gonzalo, lo que sí queda claro que el aire de la bicimoto te da bastante hambre. Eso sí creo que lo Bueno.
Gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Gracias, Fausta. Gracias, la mejor pastelería tradicional de Lima. Gracias, Gustavo, este, Bruno, Carlitos Albán. Gracias, Mauri. Gracias, Marquito Churliza. Gracias, Gonzalo, Haji, Omar. Carlitos Álvarez, que está de cumpleaños, está celebrado. Ya, Carlitos, vas a ir a tu casa, ya. Carlitos, vas a ir a tu casa. Va a tu casa, Carlitos. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Chau, 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 chau.